Cajas o bonos. Cajas o bonos. Bueno, hay una discusión sobre las cajas y los bonos. Miren, yo les voy a decir esto a ustedes. <risa> ah, <risa> yo les voy a decir esto a ustedes. El bono se presta más al pecado que la caja. La caja es verdad que los que compran los productos para la caja se meten al bolsillo mucho dinero. Esa posibilidad existe. Es verdad que cuando a un dirigente le mandan 500 cajas, aparta 100. Es verdad. Que cuando un dirigente barrial le dan 20 cajas, lo primero que hace es que coge dos para él y tres a los familiares más cercanos. Pero hay 15 que llegan. Hay vecinos, Hay más pobres, más caballos, pobre, más pobres, allí, aquí, aquí. La caja resuelve más que el bono. El bono se presta más a negociaciones y a cosas turbias. Aquí se conocen en esta ciudad de Santiago a figuras de la comunicación que en los gobiernos del PLD eran los responsables de la repartición de los bonos de mil pesos que daban para los supermercados. Y aquí sabemos de políticos que iban a empresas de publicidad que tenían deuda de campaña y pagaban con bonos y aquí conocemos también a muchos que distribuían esos bonos, que cogían 50 mil, porque eran de a mil los bonos, y iban a ciertos lugares y le decían, dame 40. Y hacían el trueque de bonos por dinero. La caja es más difícil. Aquí no se conocen ca casos. Podrá haberse conocido un caso de alguien que le haya sacado a la caja tal cosa y haya ido a una pulpería, un colmado, un supermercado a vender, muy escaso. La caja llega más y resuelve más a los pobres. Pero además le voy a decir esto: digo, a mí me da lo mismo caja o bonos, porque a mí no me dan de eso. Ni en los gobiernos de PLD me daban bonos a mí, ni tampoco ahora. Con los bonos del PRM, a mí me van a llegar bonos del PRM. Pero además no tienen por qué llegarme tampoco. No tienen por qué llevarme a mí. Pero yo le voy a decir una cosa: esos dirigentes barriales del PRM que se sienten fuera del gobierno, ahora si hubiera sido caja, se sienten en el gobierno. Porque en los barrios se sabe que dirigente de PLD tal o cual era que distribuía la caja, ah pues hay que tener gobierno, porque el necesitado podía ir donde, mira para que me dé una caja, ahora se iba a ver el cambio ah ya no es Juan ni Pedro ahora es Sutan, ah es del PRM, pero ahora no lo va a hacer ahora no lo va a hacer con los bonos porque los bonos pero además también Excepto lo que están dando directo, porque hay una porción de bonos que la están dando directo a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, y en consecuencia entiendo que le llegó a la dirección en cierta medida los bonos. Pero también los bonos, ¿usted sabe quién es que lo están distribuyendo? Los enlaces de la tarjeta Solidaridad, que todavía son dirigentes del P.E. LD, si no pregunta en Gurabo, en Elegido y en Gurabo, ¿quiénes son los que la están distribuyendo? ¿Quiénes son los que están llamando? Ah, mira que ustedes llama por teléfono. Además, el bono con ese sistema llega más a mano de gente. Conozco un caso que la llaman por teléfono y le dijeron, usted tiene un bono y esa persona tiene un empleo estable. Y bueno, remunerado, bueno, y le, un bono le dieron. La caja no, la caja se dirigía a los pobres del sector. Ah, que un dirigente en medio la politizaba y le daba a sus seguidores. Eh, ah, que los familiares y los familiares de los políticos no participan. Los, los, los familiares de los políticos en los barrios no son pobres, no tienen necesidad. Entonces... Yo entre el bono y la caja creo que la caja llegaba más, resolvía más que el bono se presta a más cositas malas que la caja. Es difícil usted en un barrio sacar la caja y que no lo vean, pero el bono nadie lo ve. Y cuando llegaba el camión a repartir, la gente veía que Me metían 50 cajas a la casa de fulano. Los bonos llegan en el bolsillo y nadie sabe ahora cuánto bono le dieron a un dirigente, si se lo dieron o no se lo dieron. Y es en secreto que lo va a repartir el bono. Las cajas no se podían repartir en secreto. Que a, a, la, a la casa de un barrio que llevaba una caja, se veía la caja. Porque cuando la botaban la caja, ah, pues ahí llegó una caja de Navidad. Se veía, se veía. Se movía la cosa se resolvía más con la caja. Ahora, hay gente que va a administrar miles de miles de los bonos, que a ese le puede ir mejor que con la caja. A ese, pero la caja era una cadena. Por tanto, entre las cajas y los bonos, yo que no tengo que ver con ninguno de los dos, que a mí nadie me da de, de ninguna de las dos. ¿Sí? A mí luego viene el PLD ni me llegaba cajas ni me llegaban una Navidad sí me llegan unas cajas pero de la Cámara de Diputados, <laughs> no de gobierno central. Y ahora yo estoy claro que a mí de esos bonos no me van a llegar, porque yo no estoy en la lista para que me den bono. No estoy en la lista. Ni quiero que me pongan en la lista tampoco. Así que tampoco lo estoy diciendo para que alguien, "Ah, Marco, eh, mándenle bono, Marco." No, 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 no tienen que mandarme bono, me no, no, conmigo no hay problema, yo no tengo que estar en lista de nada ni para nada. Bueno, entonces les recuerdo que esta es la edición 526 de Repasando, que hoy es domingo 20, domingo 20 de diciembre del 2020.